punto dentro de la sesión 871 para la elección de la cuarta o cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional para el periodo correspondiente al 2023-2025. Lectura del acta de posesión en su parte pertinente. El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión 871 del periodo 2021-2025, realizada el 14 de mayo de 2023, y de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 642 de 27 de julio de 2009 y su reforma publicada en el Suplemento 326 de 10 de noviembre de 2020, designó a la señorita Luz Villaseña Huamani Vázquez como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa a los 14 días del mes de mayo de 2023 en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí, señor presidente, la parte pertinente del acta de posesión. Procedemos en tal virtud con la toma de juramento. Acompañan a la asambleísta Yesenia Huamani a la toma de juramento y posesión los legisladores de la bancada de Izquierda Democrática, y ya el señor presidente de la Asamblea Nacional procederá con esto que corresponde para la designación oficial en el cargo. Jura usted por su honor que cumplirá fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de su cargo como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por mi país, por mi gente, por mi bancada, sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan, caso contrario, os juzguen. Queda legal y constitucionalmente posesionada como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. La asambleísta de la Izquierda Democrática, Yesenia Huamani, representante de la provincia de Pichincha, acaba de ser posesionada como tercer vocal dentro del Consejo de Administración Legislativa como máximo organismo administrativo del quehacer legislativo. Entre aplausos de igual, abrazos, se realiza la posesión de la asambleísta Yesenia Huamani como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Está pendiente el noveno punto, que es la cuarta vocalía del Consejo de Administración, y el décimo punto, la elección del secretario o secretaria, del prosecretario o prosecretaria general de la Asamblea Nacional en lo que corresponde al periodo legislativo 2023-2025. Esto dentro de la sesión 871 del Pleno de la Asamblea Nacional, que se lleva a cabo este 14 de mayo del 2023, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 10. Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, el noveno punto del orden del día aprobado es la...